Hola a todos, Mágina Mágica. Aquí entre estos riscos nevados del Parque Natural de Sierra Mágina se esconde un tesoro muy valioso en forma de pueblo. Ese pueblo es Huelma y aquí los de 10 Televisión nos hemos venido hoy a Huelma a disfrutar no solamente de su feria, sino de su gran evento del verano. En pleno mes de agosto organizan lo que es la feria de muestras más antigua de la provincia de Jaén, la Feria de Muestras de Cana, que es Expo Huelma, 35 ediciones los avalan, año a año, no han faltado en ninguno. Todos esos años, 35 ininterrumpidamente, han estado fieles a su cita. Igual que nosotros, los de 10 Televisión, que nos hemos venido hoy a Huelma a disfrutar de Huelma y de Expo Huelma. Y la primera entrevista de todas no podía ser nada más que con la primera autoridad del pueblo, con el alcalde de Huelma, con Francisco Manuel Ruiz. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas. Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a vuestra casa, a este rincón de Mágina llamado Huelma. Muy bien, 35 años, la feria, pero además ininterrumpidamente, ¿no? Porque dice, tiene otras ferias que son importantes, Expoliva, pero la hacéis un año sí, otro no. Pero aquí lleváis 35 años haciendo sin fallar ni uno una feria de muestras como Dios manda. Bueno, esto es, el secreto es el trabajo, el secreto es saber que Expo Huelma es parte del patrimonio de los vecinos y las vecinas de Huelma, y el secreto es tener como virtud la perseverancia, la constancia y tener muy claro que Expo Huelma es motor de desarrollo de la comarca de Mágina. Oye, ¿no te has planteado, alcalde, en ampliar esto más? Bueno, este año ya hemos dado un paso más y hemos aumentado en 2.000 metros cuadrados. ¿Ah, sí? Y hemos introducido un nuevo sector. El sector del automóvil está en esta edición más presente que nunca, porque hemos hecho un pequeño espacio, un rincón del automóvil, donde los visitantes van a poder encontrar coches de kilómetro cero, coches seminuevos y coches nuevos de las principales marcas del mercado. Pero un espacio expositivo que no sea este que es el de toda la vida, no sea, a ver si me entiendo lo que quiero decir, algo más diáfano, algo más grande, algo más que digan, hostia, esto sí que es una feria de muestras ya en plan salvaje. Bueno, tened en cuenta que este pueblo tiene 6.000 habitantes, que el 99%... Pero si queréis poder... Que el 99% del presupuesto es financiación municipal y estamos hablando de un presupuesto que este año vamos a rondar los 60.000 euros. ¿El 99%? El 99%. ¿En serio? En serio. El 99% de la financiación de Expo Huelma es de recursos del Ayuntamiento de Huelma. ¿No tienes por ahí, no sé, papá diputación, mamá sí, Junta Andalucía? Por supuesto. ¿Qué ponen ellos? Esto es posible, Expo Huelma es posible gracias a la colaboración entre las tres administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta Andalucía. Tanto Diputación como Junta Andalucía pone el soporte técnico, pone a trabajadores expertos en cada uno de los sectores, pone la estructura para llegar a un mayor número de empresarios y de empresarias. Sin ellos sería imposible poner en marcha lo que significa Expo Huelma. Nosotros nos aportan algo que desde el Ayuntamiento sería imposible poder tener y sería imposible
que esta feria tuviera el nivel que tiene sin la colaboración de las tres administraciones. Pero un poquillo de dinerillo igual tampoco vendría mal, ¿no? Poco a poco se va consiguiendo. Ya el año pasado estamos dentro de la feria ganadera de la subvención que ha marcado Europa, de los fondos FEDER. Este año ya hemos tenido la primera justificación y suponemos que en poco tendremos aquí esa subvención que es tan precisa para seguir manteniendo y seguir aumentando todo lo que es relacionado con el sector económico de la comarca de Magín. Muy bien, por lo menos conseguís que algunos delegados en vacaciones vengan a trabajar. Estamos muy contentos de que agosto, los últimos días de agosto, estén marcados en el calendario de muchísima gente, suene Huelma, suene Magín y suene Expo Huelma. Muy bien, tiene de peculiar Expo Huelma que se junta con la Feria de Huelma. Supongo que lo primero fue la feria y ya raíz vino Expo Huelma, ¿no? Pero ese mare magnum de cosas en tan poco día, todo aquí junto, ¿no es un galimatías muy difícil de gestionar, alcalde? No solamente difícil de gestionar, sino que hay que estar en todas las actividades y este alcalde está en ellas. No se entiende Expo Huelma sin la Feria de Huelma y no se entiende la Feria de Huelma sin Expo Huelma. Esto quiere decir que los vecinos y las vecinas de nuestro pueblo saben que dentro del programa que tenemos actividades relacionadas con la feria, Expo Huelma es una parte más. Porque Expo Huelma representa una manera de ser, una manera de optimizar los recursos, una manera de trabajar, y ahí está el ayuntamiento, están sus vecinos y estamos muy orgullosos de esto. ¿Te tienen envidia los pueblos de la comarca? No, no es la palabra envidia. Aquí saben perfectamente los pueblos de la comarca que mientras más juntos estemos, mejor para todos. Nuestra fortaleza, la fortaleza de la comarca de Magín, parte de la unión de todos los municipios. Mañana estarán aquí presentes todos los alcaldes. El jueves la inauguración tuve a casi todos los alcaldes de la comarca. Eso quiere decir que nos llevamos bien, ¿sabes? Quiere decir que trabajamos juntos por un objetivo común que es dinamizar la vida de la comarca de Magín. Y la Serranilla de Magín que viene para la concordia de los pueblos. Aunque alguien pueda decir, es un concurso de belleza, de mujer, qué tal, en fin, que sí, el feminismo, pero en el fondo, la Serranilla de Magín lo que representa es la unión de toda la comarca. Serranilla de Magín nació con el objetivo que es unir la comarca de Magín y sigue con el mismo objetivo. Es un día de convivencia, un día de estar todos juntos, de hablar de la comarca, de poner cosas en común, de poner problemas en común, de poner soluciones en común. Y siempre vamos a estar juntos y estos días son los que tenemos que buscar. Esta feria, la feria de Huelma, tiene una vocación comarcal con esta feria de muestras dentro del conjunto de actividades y tiene también como noche especial, noche más importante que el sábado, que es con la recepción de los municipios, con el encuentro con todos los alcaldes, las alcaldesas y un día para poner en valor lo mucho y bueno que tiene una comarca tan desconocida como es Magín. Y lo mucho y bueno que tiene Huelma. Alcalde, hay gente que viene a Expo Huelma y no ve Huelma. Bueno, le está sobrepasando. Bueno, nosotros tenemos que tener muy claro que Expo Huelma representa una parte más de la feria. Por la mañana, por la tarde pueden venir y normalmente la gente que se queda aquí a Expo Huelma nos está acompañando con los programas, con todas las actividades que estamos diseñando, porque son una programación muy del agrado de un amplio conjunto de la población o de los visitantes que vienen, y por las noches tenemos veladas muy animadas con mucha gente de fuera del pueblo, de la comarca de Magín y de la provincia de Jaén. Quiero ver Huelma, ahí está el stand de tu pueblo, ¿nos acercamos a verlo? Vamos a verlo, venga. Bueno, alcalde, aquí estamos en el stand de Huelma. He visto que tienes aquí una serie de folletos. Por un lado, bueno, pues lo de Expo Huelma, ahí que se nos vuela, porque aquí hay que poner un poquito de refrigeración. Pero aquí tenemos Huelma Solera, callejero y guía. ¿Qué se puede ver aquí en Huelma? Aquí tenemos un pequeño recorrido por lo que significa todas las costumbres, significa recorridos para poder un poco de senderismo, el parque natural, recursos gastronómicos, todo lo que se puede visitar, Semana Santa, fiestas como el carnaval, la Feria Agosto y, como no, viene por una parte muy especial de lo que significa Expo Huelma. Uh-huh. Lo quiero, lo voy a abrir. ¿Y qué se puede ver aquí en este pueblo? Bueno, aquí tenemos un rico patrimonio cultural, tenemos el yacimiento arqueológico del Pajarillo, tenemos una iglesia que es una joya arquitectónica, que es de Andrés de Vandervila, dentro del Renacimiento del Sur. Uh-huh. Tenemos un conjunto histórico-artístico que fue declarado de interés nacional en el año 1985, que nos esmeramos en cuidar todo el conjunto histórico, y los visitantes pueden darse una vuelta conociendo un mundo relacionado con las callejas árabes,
un mundo relacionado con preservar las tradiciones, con preservar la arquitectura tradicional de los pueblos del interior de Andalucía. En definitiva, un pueblo pensado en conservar el patrimonio, pero también mirando al futuro con la parte nueva del pueblo que se ha diseñado con esas características. Vale, todo eso está aquí en este folleto, ¿no? Sí, señor. Pero también tenéis, a ver si lo lío, ese con el, sí, con el si ventilador. No te haría mucho. Con el ventilador que habéis puesto aquí, ahora, sí, más o menos. Bueno, luego lo pongo más en condiciones. Veo que aquí tenéis un vídeo de encuentros deportivos municipales. ¿Esto claro, qué es? Esto es un pequeño resumen que hacemos todos los años de lo que significa las escuelas deportivas municipales. Es un pequeño detalle que le damos a todos los visitantes para que vean a los niños y a las niñas del pueblo haciendo su deporte preferido. Vale, vale. ¿Y hay un resumen de todo lo que...? De todo lo que se viene haciendo en el deporte anualmente. ¿Deportistas aquí o qué? Tened en cuenta que de un pueblo de 6.000 habitantes le estamos dando un servicio de gestión directa del deporte casi a 2.500 personas, entre gimnasios municipales, pabellones deportivos y escuelas municipales deportivas. Es una parte más de toda la política que hemos puesto en marcha frente al ayuntamiento. Todos los servicios públicos que está dando este ayuntamiento son servicios de calidad, pensados en que ofertar a nuestros vecinos servicios que sería imposible de llevar a cabo si no se pensara desde lo público. Pero eso es porque sois un partido de izquierda, como Izquierda Unida, ¿hacéis estas cosas o esto es porque sois así ya de nacimiento? Esto es porque los servicios públicos deben de ser útiles para los vecinos. Los servicios públicos son la manera de garantizar de que todos los vecinos y todas las vecinas son iguales independientemente del dinero. Y ahí está la administración, ahí está su ayuntamiento siendo útil, ofreciendo esos servicios que son tan importantes para nuestros vecinos. Oye, acaba la legislatura, alcalde. ¿Este será tu último Expo Huelma? Nosotros, cuando llegue el momento, decidiremos, como siempre hemos hecho, junto con los compañeros, junto a las compañeras, y entenderemos siempre y haremos la mejor decisión que entendamos que es para nuestro pueblo y pensando siempre en los vecinos y las vecinas de nuestro pueblo. Sí, pero tú tienes ganas. Yo tengo la misma gana de que tenía el primer día. Tengo todavía ese pellizco, tengo esas ganas de seguir trabajando, de seguir pensando, de seguir ideando nuevos proyectos y ahí vamos a estar. Siempre pensando en lo colectivo, nunca por encima de intereses particulares. Sí, lo que digan tus afiliados sobre todo y después lo que digan tus paisanos. Por supuesto, si mis compañeros deciden que encabece la lista electoral, serán los vecinos los que decidan si tengo que estar enfrente de nuevo del ayuntamiento. ¿Que tiene un buen faldón de ideas todavía o qué? Por supuesto, de ideas, de proyectos, de fortaleza, de ganas de seguir mejorando nuestro pueblo y de ganas de seguir fortaleciendo lo que significa Huelma en el conjunto de la comarca de Mágina. Bueno, pues nosotros, alcalde, si nos permite, vamos a conocer Expo Huelma. ¿Nos dejas irnos un ratillo por ahí dar una vuelta? Por supuesto, pues venga, vuestra casa es. Vamos a ver lo que nos encontramos. Gracias, gracias. Francisco Manuel Ruiz, alcalde de Huelma. Muchas encantado. Gracias. Y en esencia Expo Huelma sobre todo es la feria del ganado, porque creo que hay poquitas ferias, muestras de ganado en la provincia de Jaén como la que se da la oportunidad de reunir aquí en Huelma. No solamente la feria del ganado, sino un apéndice que es otra muestra de las razas ganaderas en peligro de extinción en Andalucía, que ahora hablaremos de ellas. Estamos con Francisco López. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, aquí trabajando. Él es el veterinario de Expo Huelma, es el encargado de que todo este ganado que hay aquí pues esté en unas condiciones óptimas, ¿verdad? Óptimas. Óptimas, lo recalcamos, ¿no? Óptimas. Aquí todo el ganado está, que da gusto verlo. Todo el ganado tiene su condicionante sanitario para estar aquí, que no es poco. Hemos tenido que estar trabajando un mes y medio para que todo esto venga a estar aquí. Eso tiene mucho papeleo traer todo este ganado aquí, ¿verdad? Sí, mucho papeleo, muchos kilómetros y mucho ir al campo a ver los ganaderos. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para juntar a toda esta gente y a todo este ganado aquí? Bueno, pues todo este ganado lo primero que hay que hacer es sacarle sangre previamente un mes, mandar esa muestra de sangre al laboratorio que dé negativo
para poder venir aquí. Previamente los ganaderos han tenido que hacer un esfuerzo y tienen que provenir de unas explotaciones calificadas sanitariamente, que es un estatus sanitario que otorga la administración a los rebaños que tienen buena sanidad. Porque eso no se lo da a todo el mundo, ¿no? Ese certificado. Ese certificado se le da al que tiene una buena sanidad animal en su rebaño. Y defíneme buena sanidad animal. ¿Cómo tiene que ser una buena sanidad para que sea buena? Buena sanidad animal se refiere a las enfermedades de declaración obligatoria, que son brucelosis y lengua azul. Bueno, brucelosis en caso de ovino caprino y tuberculosis y brucelosis en caso de bovino. Estos animales, hay que hacerle un análisis a todos los animales antes de venir aquí, por si acaso. Un chequeo previo antes de venir aquí a todos. ¿A todos? A todos, porque el ganadero que viene a Expo Huelma tiene garantías de que su ganado no se contagia en Expo Huelma de ninguna enfermedad. Claro. Entonces nosotros tenemos que garantizarle eso al ganadero y por eso viene el ganadero. Estoy viendo aquí detrás de nosotros unas becerras, unas vacas, que son de aquí de la comarca, ¿no? Sí, son unas becerras de aquí, pastan en Sierra Mágina, en lo más alto de Sierra Mágina, de Juan Pereira López. Y bueno, son pajunas, o sea, pajunas, son berrendas en negro, vaca berrenda en negro. Y son unos animales perfectamente adaptados a las zonas de pastoreo de aquí de la Sierra, de Sierra Mágina. ¿Qué tiene de especial este ganado? Bueno, este ganado lo que tiene de especial es que está perfectamente adaptado a las condiciones de Sierra Mágina, que son mucho frío en invierno, poco pasto, mucho calor en verano y bueno, y una excelente calidad de carne que desgraciadamente no tenemos puesta en valor. No, ¿por qué? O sea, no está pagada esta carne al precio que realmente tendría que estar pagada. No, ni esta carne ni ninguna de las razas en peligro de extinción, puesto que no la asociación, al ser tan minoritaria la raza, las asociaciones son pequeñas y no pueden revalorizar el producto de la forma que ellos quisieran. Claro. Bueno, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, en esta vaca de un ternero gallego? Un ternero gallego, esta vaca pasta en una zona semiárida y un ternero gallego pues pasta en una zona que en Galicia la hierba es un castigo y aquí la hierba es una bendición. allí las vacas ven la hierba y están hasta las narices de comer hierba. Y la apartan, no quieren más. Y aquí estas tienen que buscarse la vida, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, básicamente. Y eso al final se nota en la carne, ¿no? Eso al final se nota en la carne. Ya. Bueno, y allí tenemos terneros, ¿no? Tenemos terneros de raza pajuna. ¿Y eso qué significa? Bueno, la raza pajuna es otra raza en peligro de extinción que está principalmente en la zona de Sierra Nevada y en esta zona, en la zona de la Sierra del Segura, también algo en Sierra Morena. Y es una raza que está en peligro crítico. No sé lo que quedará en el libro genealógico, pero muy poquito. ¿Pero y por qué están en peligro? ¿Porque no hay ganaderos que quieran esta variedad de terneros? Pues porque es más fácil criar un ternero, un cordero o un cabrito que tenga una buena venta, que se produzca en poco tiempo y que cueste menos dinero. Lo que pasa es que esos terneros, por ejemplo, si tú crías un ternero en un cebadero, lógicamente tienes menos trabajo, más carne y al final el coste, la producción es mayor. Sí, sí. Pero no estamos valorando los beneficios medioambientales que producen estos animales. ¿Qué beneficio produce un animal de esto medioambiental? Un beneficio medioambiental puede ser la prevención de incendios forestales. O sea, estos contribuyen a limpiar la vegetación. Sí. Porque una explotación, por ejemplo, en intensivo o en una cerca, o sea, en intensivo, en semi-intensivo. Sí, donde se están en un sitio, de ahí no salen, nacen y mueren. Le llevas agua. Pero al final el beneficio medioambiental no es más, hay un impacto medioambiental, porque todo lo que generan esa explotación tú tienes que desecharlo después, tienes que tratarlo después. Sin embargo, estos animales lo que hacen es que están haciendo un beneficio medioambiental porque están aclarando la maleza y ya están accediendo a zonas que no acceden. ¿Y qué territorio, no sé, por qué cantidad de kilómetros cuadrados pastan un animal de estos? Porque estos supongo que tienen cierta libertad para buscarse sus pastos, ¿o qué? Bueno, son animales totalmente extensivos, ellos van prácticamente por donde quieren. Por donde quieren ellos, ¿no? Esa es la grandeza de la ganadería extensiva. ¿Estos son de qué edad puede tener este ternero? ¿Me puedo acercar? Sí. Igual hasta lo puedo tocar, ¿no? Perfectamente. ¿Qué edad tiene este ternero? Pues estos terneros pueden tener por unos 7, 8, 9 meses.
¿Y esto se deja crecer más? Sí. Sí, sí, o hombre, normalmente no, alguien lo quiere así de con esta edad y vale más la carne, ¿no? No se sacrifican estos pesos porque no es rentable para nadie. Para nadie. Ni es rentable para el consumidor, ni rentable para el carnicero, ni rentable para el productor. Uh-huh. Entonces hay que llevarlo a pesos superiores. Muy bien. Dejemos las vacas. Me ha llamado la atención, ahí hay una cabra, sí, que tiene un cartelito que pone primer premio. Uh-huh. Concurso morfológico, claro, concurso morfológico es de aspecto, ¿no? Es bueno, esta cabra, que además tiene un pañuelo, el pañuelo de Huelma. Exactamente. ¿De dónde es esta cabra? Esta cabra es de aquí, de la finca Matavejil, de Cambil. De Cambil, de la comarca. De Sierra Mágina, sí. Uh-huh. Un concurso morfológico es una forma de valorar la producción de un animal, de la morfología de un animal que después se traduce en la producción. Uh-huh. Entonces, anualmente, cada raza ganadera celebra un concurso morfológico en un sitio de España. Este es el concurso morfológico de esta raza, uh-huh, que es el noveno que se celebra en... El noveno que se celebra en Huelma. Entonces, cualquier ganadero que sea productor de esta raza viene aquí y compite con la morfología con sus animales. Entonces, ¿pero qué se premia de un animal así como este? No sé, bueno, la cornamenta, el estado físico, las ubres, no sé, la cantidad de leche que dan, ¿qué se premia? Hombre, se premia lo que se busca. ¿Qué se busca en una raza ambiental como esta, una raza como la blanca andaluza, que es una raza extensiva y de carne? Pues se premia que sea una raza rústica y que a la vez produzca carne, una carne de calidad. Entonces, por distintas regiones anatómicas se va puntuando y al final se saca una valoración total y que nos da un número que diferencia las unas de las otras. Muy bien. Y esta se lleva el primer premio, ¿no? Se lleva el primer premio. Nos vamos a acercar a las razas en peligro de extinción en Andalucía, que esta, son... Esta es una raza en peligro de extinción. Esta. La blanca andaluza, todas las razas que hay aquí están en peligro de extinción. Todas, ¿no? Todas. ¿Y cómo se hace para que no estén en peligro de extinción? ¿Qué había que promover? Pues habría que promover que hubiera más gente que criara estas cabras. Estas cabras. Por ejemplo, vamos para allá. Todas estas de aquí también están en peligro de extinción, ¿no? Hay aquí unos borreguitos, que yo no sé qué tipo de ganado es este. Bueno, estos son unos corderos de raza montesina, que tiene amplia presencia en Jaén, uh-huh, y aquí en Sierra Mágina. Es una raza cárnica también de oveja y principalmente se utiliza pues para producción de carne. Porque el ganadero de aquí de Jaén, ¿qué raza es la que utiliza? ¿Qué le es más rentable que esta? Bueno, si hablamos de aspectos totalmente económicos, cualquier raza puede ser más rentable. Cualquier de las que están por aquí. O sea, que al final el ganadero lo desecha por eso, por la rentabilidad. Por la rentabilidad, pero por la forma que tenemos de medir la rentabilidad. Si la rentabilidad la medimos en lo que come y lo que obtengo de la carne que vendo, uh-huh, estas razas han entrado en peligro de extinción porque no dan buenos números. ¿Qué pasa? Bien. Que estas razas tienen otras actitudes, como son que están en las zonas más desfavorecidas de la sierra, que otras razas no viven. Entonces, si no viven estas razas en esas partes de la sierra, ¿qué hacemos con esas partes de la sierra? Claro, porque ¿qué uso hacemos de esas partes de la sierra? Tiene su pro el no utilizar esta raza, que es el beneficio económico, pero tiene su contra, que es que desaparece para siempre una raza ganadera que aporta un beneficio a nuestra sierra. Y que seguirá aportando un beneficio a nuestra sierra. Vale, ahora ya lo empiezo a entender. Pero no solamente tenemos bovino y caprino, sino que también tenemos aviar. Ahí tenemos unos pavos, ¿no? Sí, son pavos. Pavos, que es un animal que antes estaba, como cuando la gente vivía en el medio rural, pues en toda la familia se criaban pavos, uh-huh, y ahora pues ya prácticamente está extinguido. Este es un pavo autóctono de la Diputación de Provincial de Córdoba, que tiene un centro de cría de aves muy importante. Este es un pavo cordobés. Sí, pavo autóctono de aquí. ¿Autóctono de dónde? De aquí. Cuando dices aquí, ¿qué es? De esta zona de Andalucía. De esta zona de Andalucía. O sea que la Diputación de Córdoba se está encargando de recuperarlo. Vale, ¿y la Diputación de Jaén por qué no? ¿Porque no ha habido nadie que le anime a ello o qué? Sí, bueno, la Diputación de Jaén apoya a la raza autóctona en otro sentido. Por ejemplo, da una ayuda a la transhumancia, Fíjate, este pavo que está escarbando, perdona, Paco, este pavo está escarbando y lo está tirando todo. Sí. Eso que
que el pavo es así, tira la comida porque no le gusta, ¿o qué? Eso es su comportamiento, normal. Pues mira, ¿ves cómo escarba? Porque está buscando lo que le gusta. Lo que le gusta, que está abajo. Si hay mucho, pues él come lo que le gusta. Fíjate, el tío va a dejar el cuenco sin pienso. Ellos lo de la nevera no lo llevan... No lo llevan bien, ¿no? Muy bien, pues nada. Francisco, no sé si hay alguna cosa que sea... ¿Qué quieras tú destacar o resaltar aquí de la muestra ganadera? Bueno, de resaltar que aquí tenemos una muestra de animales que no se pueden ver prácticamente en ningún sitio de Andalucía y resaltar la apuesta que hace este ayuntamiento pues por esta feria. ¿Y esto es solamente para ver o se hace negocio aquí en la feria? Siempre se hace negocio. Si no se hace negocio aquí porque aquí no se venden animales, posteriormente se venden animales o se intercambian contactos que al final se traduce en... el negocio. Mm-hmm. Estoy viendo allí al fondo, ahora que me he acordado, las yeguas, sí. Que muchas son salvajes de aquí, de esta zona. Bueno, esas no son salvajes. Esas no. Pero hay yeguas salvajes aquí. ¿Quedan caballos salvajes todavía? Alguno quedará, pero no es lo normal. No es lo normal, ¿no? ¿Y son yeguas? Son de pura raza española. Todo de raza española, ¿no? Y también tenemos el asno andaluz, que es la gran la raza del asno andaluz, que es la que ha habido siempre en esta zona, sobre todo en la zona de la Andalucía Baja, en Córdoba y esa zona. Vale, muy bien, pues nada, que la mejor muestra ganadera de la provincia de Jaén está aquí en Expo Huelma, y si venís a Huelma, a la feria, y venís a ver la feria de muestra, pues lógicamente que os paséis y veáis las razas ganaderas, que realmente algunas son dignas de observar. Francisco, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Pues gracias a vosotros por interesarte en esto. Gracias. Aquí al pabellón nos encontramos con estas dos señoras que tienen cara de ser señoras inteligentes, no por menos son concejalas del equipo de gobierno, Isabel Piñar y Paqui López. Muy buenas. Buenas. Isabel es la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y además alcaldesa de Solera. Ahora preguntaremos Solera qué hay, qué tiene y qué hay que ver en Solera. Y la otra es la concejala de Festejos, Cultura, Educación, en fin, ya sabemos lo que pasa en estos pueblos, que cuando te dan un cargo te los dan todos, ¿verdad, Paqui? Bueno, más o menos. Antes estaba, la verdad es que está bastante repartido. Tenemos un equipo muy bueno con una gente que está muy bien preparada y la verdad es que estamos muy contentas del desarrollo que está teniendo la legislatura. Perfecto. Contigo, Paqui, ahora vamos a hablar de las fiestas de Huelma, que nos cuente un poco la programación. Pero con Isabel quiero yo hablar porque ella, ahí donde la veis, con esa cara de joven y esa juventud que rebosa, cuando se inauguró Expo Huelma la primera vez, en los inicios de Expo Huelma ya estaba ella de concejala, sí. Esto estamos hablando del año, son 35 años, 83. ¿Cómo surgió esto de Expo Huelma? Pues mira, surgió de... A ver, encontrar, digamos, volver a los orígenes de la feria, porque esta feria en realidad no tenía, no en honor a ningún patrón, sí. No en honor. Entonces, bueno, remontándonos un poco a los orígenes, pues nos dimos cuenta de que el origen era una feria ganadera, una feria de ganado, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí fue por donde empezó la cosa, ¿no? El entonces alcalde de Leocadio Fernández, efectivamente, y todo el equipo de gobierno, pues
entendimos que sería interesante hacer este tipo, hombre, no este tipo, evidentemente nació mucho más modesta, mucho más modesta. ¿Aquí en este sitio? No. La primera ediciones se hacían en los colegios. En los antiguos colegios, en los patios, en los pabellones, en los... Entonces, bueno, pues al principio nos pusimos al habla con una serie de empresarios de la localidad y demás. Se empezó pues muy modestamente, buscando, es más, de una manera casi altruista a todo el mundo. ¿Cuántos expositores había? Pues muy poquito, te estoy hablando, bueno, tú imagínate lo que son los colegios, o sea que tampoco podía haber. Y luego, al tiempo, bueno, ya se fue consolidando un poquito, al tiempo también entendimos que sería bueno lo de la feria ganadera, o sea, lo del... Nos lo propusieron entonces el veterinario que había, Francisco. Antonio estaba entonces. Y un ganadero de la localidad, pues bueno, llegó un día y le planteó al alcalde, oye, mira, ¿por qué no se hace además lo de la feria ganadera además? Nos pareció que era interesante, potenciar también. Y bueno, a raíz de ahí, pues fue surgiendo. ¿Qué decían vuestros paisanos? ¿Dónde van estos locos a poner qué? En un pueblo de 6.000 habitantes. Ya, pero bueno, la verdad que la gente también, yo creo que se volcó mucho en ese aspecto. O sea, la comisión de fiestas, evidentemente, fue la que de alguna manera estuvo fraguando todo este tema, ¿no? Y la verdad que se involucraron bastante. Y los 4, 5, 6, 7 empresarios y empresarias que por entonces empezaron a poner esto en marcha, pues bueno, a raíz de ahí se ha ido. Y hace 7 años también se le volvió a dar otro nuevo impulso con lo del tema de la especie ganadera, la raza de extinción, efectivamente, en peligro de extinción. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues muy orgulloso y orgullosa. ¿Tú pensabas hace 35 años que esta va a ser la feria decana? Ojo, la feria más antigua de la provincia de Jaén. Yo lo comentaba el otro día también, eran unos compañeros vuestros, y es que yo creo que nadie en aquellos entonces podía imaginar que esto llegaría a alcanzar el volumen que ha alcanzado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la verdad que nos sentimos orgullosos, porque yo creo que cada vez que hemos estado gobernando, le hemos dado un nuevo impulso. Bien es cierto que el resto de gobiernos municipales tampoco lo han dejado caer, ¿no? O sea, que eso es importante. Oye, espera, ¿tú llevas 35 años de concejala? No, bueno, con alguna ausencia, pero poquita, escúchame, un par de ellas como mucho. ¿Sí? El resto, yo estoy en la oposición. Pero un par de legislaturas ha estado, ¿no? Sí. Ha ido y has venido. Efectivamente. ¿Y eso qué te ha dado para eso? Bueno, pues mira, yo creo que nuestro coordinador Antonio Maillo dice que es que tenemos un plus de adrenalina, y yo creo que es verdad. Bueno, tú piensas que yo, como te he dicho antes, soy de Solera. Solera, bueno, pues tiene muchísimas necesidades y hay que pelear mucho por ella. ¿Cuántos habitantes hay en Solera? Ahora mismo estamos unos 300, no estamos más, ¿eh? Y si yo voy a Solera, ¿qué voy a ver? Bueno, si vas a Solera, para empezar va a haber unos paisajes estupendos, excelentes. Vale. Estamos a 1.200 metros de altitud. O sea, ahí corren unos aires buenísimos, ¿no? Bueno. Y los jamones se tienen que secar. Sí, pero que no te creas que aquí en Huelma se seca peor, ¿verdad? Aquí también hay zonas que hace mucho frío, ¿eh? Entonces, bueno, te vas a encontrar con un castillo que tenemos del siglo XIII divino, con una belleza paisajística, ya te digo, te vas a encontrar también con una iglesia muy bonita también, y con unos rincones, y además te vas a encontrar con un pueblo que tiene sabor a pueblo. Además, Solera, yo no he estado en Solera, yo lo he visto desde lejos, desde la carretera. Parece que la han tirado allí. Sí. Pegado a la sierra, un punto blanco, ahí pegado, tirado, pegado a la sierra, ¿no? En la falda del Cerro del Morrón, sí, ahí está. Yo me fijo, para que veas, ¿eh? ¿Sabes? Me fijo, bueno, digo, ese pueblo tan bonito que hay ahí en lo alto, ¿qué será? Solera. Tienes que subir, porque pues, cuando de verdad se aprecia lo bonito que es cuando estás allí. Claro que sí. Muy bien. Aquí, ¿y las fiestas qué? La fiesta genial. Bueno, para quien le guste las fiestas, yo creo que es el sitio idóneo para desplazarse. A ver, ¿qué hay aquí que disfrutar en feria? ¿A qué cosa no me puedo yo perder? Mira, no te puedes perder, por ejemplo, la exposición. Vale, sí, vale. Punto 3, responde otra vez, la exposición, más cosas. Mira, mañana hay un certamen que es a nivel comarcal, que lo que se pretende con este certamen es un poco crear fraternidad entre los pueblos de la comarca. Exactamente.
y bueno, participan prácticamente todos los pueblos de la comarca y más que nada es la convivencia que se crea en esa actividad. Vale, hay verbena bonica. Sí. ¿Dónde la hacéis? La hacemos, bueno, pues en la caseta municipal, que hay una plaza grande al aire libre. Además, les puedo decir que este año hay una gran participación en la verbena, porque ya llevamos un tiempecillo queriendo atraer a la gente joven a la verbena, que participe, bueno, porque es algo muy tradicional de los pueblos y no queremos que se pierda. Este año yo creo que hemos acertado, porque hemos traído una orquesta que sí que le gusta a la gente joven, y te puedo decir que anoche pues podría haber allí, bueno, todos los jóvenes del pueblo, más los que llegaron de fuera, estaban en la verbena. Muy bien. Un ambiente espectacular. ¿Y por el día hay algún tipo de, hay corrida de toros, hay algo? Pues mira, sí, esta tarde, por ejemplo, hay un Grand Prix, también tenemos una fiesta, Nini, una fiesta de reivindicación del orgullo. Exactamente. Ah. Además, le puedo decir que es la novena edición y que aquí en Huelva, o sea, hay un orgullo aquí. ¿Sí? Hay una fiesta del se orgullo. Llevan 9 años ya haciendo esta fiesta reivindicativa, entendemos. Sí, 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 sí. Y fue el primer sitio de casi prácticamente de Andalucía donde se implantó el que soy de Izquierda Unida, eso se nota en la forma de hacer y de gobernar y todo eso. Por supuesto. Yo estaba viendo una maldad que se me acaba de ocurrir. Estaba viendo la raza en peligro de extinción y que podía hacer también luego el año que viene una feria. Partidos políticos en peligro de extinción. Aquí hay algunos. Aquí no pensamos extinguirnos, ¿eh? Tú ten en cuenta que nosotros la forma que tenemos de trabajar. Lo digo como grupo político. Tú me has entendido, ¿no? Sí. Yo te entiendo, pero también, pero te voy a decir una entender, cosa. Vamos. No, yo sí te entiendo, escúchame. Pero es que Izquierda Unida y al PC lo llevan extinguiendo año y año. Y ahí está, ¿eh? Aquí estamos. Porque ya entró era el Partido Comunista. Efectivamente. Y estamos además ganando elecciones con mayoría absoluta, ¿eh? O sea que. El otro día agredían a Garzón. Sí, a Garzón. Y yo pensaba, digo, cuando más le agredan, más fuerte le hacen. Es que somos así, somos una raza en peligro de extinción, pero que no nos vamos que no vamos a extinguir. Nada. Ahí vamos. Pues no solamente son inteligentes, sino son simpáticas estas dos señoras, concejalas de aquí del Ayuntamiento de Huelma. De verdad, enhorabuena por lo que hacéis. Merece la pena y a seguir haciendo. Muchas gracias. San Isidro Labrador. San Isidro es el santo patrón que le da nombre a la cooperativa más importante que hay aquí en Huelma. Y estamos aquí con estas dos señoras, acérquense por aquí, que son el alma de la cooperativa. Hombre, tanto como eso. Bueno, por lo menos la presidenta sí. Bueno, eso sí. La presidenta sí soy. Eso sí. Hombre, desde hace un año. Si la presidenta no es el alma, ya me dirás quién va a ser el alma de la cooperativa. Hombre, el alma es el consejo y los socios. Bueno, pues Carmen López es la presidenta y María Angustias Maza está dentro del consejo rector. ¿Qué cargo? ¿De vocal? Soy vocal. Vocal, sí, vale, ya. Perfecto, bueno. Y resulta que nos hemos encontrado aquí y me ha llamado la atención porque no es normal que dos mujeres estén en el consejo rector de una cooperativa de aceite. Ya sí. Sabes, de hombre, de cosas de hombre, sí. De la verdad que, rudo. Que aquí en Huelva hasta ahora ha sido así. Bueno, yo empecé en el consejo rector hace 12 años.
Sí, pero ojo, yo no sola, es lo mismo, sola. No es lo mismo ser no es lo mismo. Del consejo que ser el que toma las decisiones. Hombre, las decisiones las tomamos entre todos. Yo sola, el consenso es el consejo. Vamos, que yo no me pongo las medallas porque somos todos. Y estamos en otra mujer más y otra. Bueno, tres mujeres. Tres mujeres. Del consejo, ¿cuántos son en el consejo? 12. Y estamos tres mujeres. Ya me parece poco ratio. Bueno, sí, pero bueno, vamos a la cabeza de las cooperativas de Jaén y de la denominación de origen, que también. Estoy yo sola. Ole. Pues ya está. Pues ya está. Y nosotros vamos a nuestros consejos, vamos como unos más. Ya está. A nuestra feria, representando. Y a la feria. Decían Carmen, el techo de cristal, os la habéis roto, la habéis destrozado. Vamos a ver cómo lo dejamos, si lo dejamos bien alto y recuperado. Muy bien, poneros aquí que si no, no salís bien para la cámara. Vale. Vamos a ver, vamos por partes. ¿Te costó mucho trabajo convencer a los agricultores, a los socios de que fueras tú la presidenta? ¿Tuviste competencia? Pues mira, no tuvimos ninguna. Porque dio la casualidad que el consejo llevábamos 3 años y pico, casi 4, con Miguel, que era mi hijo, y su hijo el vicepresidente. Y entonces se formó un equipo muy importante. O sea, ¿habéis heredado el cargo de vuestro hijo? Sí. Yo heredé el cargo de mi hijo. ¿Pero hay algo normal aquí? Pues no es normal. ¿Lo normal que mi hijo sigue, pero su vamos siempre sigue, las dos juntas. Pero María Angustia empezó, pues eso, con Miguel, que era mi hijo. Y entonces resulta que dice, mamá, el consejo funciona muy bien, ¿cómo lo vamos a dejar y vamos a ahora empezar? Vamos a presentarnos, quédate. Como ellos me apoyaron, pues yo digo, si ellos se quedan, me quedo yo, si no, no. Como se quedaron ellos, pues estamos aquí. Y entonces yo pensaba que iba a tener competencia, pero al final no se presentó nadie. Sola. Por unanimidad me nombraron a mí. Como dice por aquí, aprobado por humanidad. Exactamente, así es. Esperemos no defraudar, que yo quiero dejar el pabellón bien alto. ¿Cómo habéis vendido el aceite este año? Pues mira, este año hemos sacado una media casi 3 euros. Anda. Sí. ¿Y ya tiene que lo sacan todos los hombres? Eso. Presidentes. Y sabes la tranquilidad que me quede, la satisfacción, que ya cada uno tiene su dinero en su casa. Han cobrado todo. Aquí se pagó el día 30 de julio liquidado. Pero eso tampoco es normal. Hombre, pero nosotros llevamos esa táctica desde que empezamos. Desde que empezó este consejo. El consejo lo vamos haciendo. ¿Y vais por solitario o os habéis asociado algún grupo? No, vamos solitario. Nosotros todavía no hemos asociado ningún grupo. Pero todavía no. ¿Habéis echado el ojo alguno? Pues no, todavía no. Porque mira, no. A Jaincob, a Interóleo, o a este de. O de Cob. Mira, que todavía. Bueno, todavía uy, no. Uy, María Angustia ha dicho de COP y ha hecho así con la cabeza. Porque todavía no nos hemos planteado. Nuestro consejo no se la plantea. No se la no. Pero digo que han movido la cabeza yendo de COP. Bueno, es que ahora hay problemas. Bueno, problemas. Según la gente, nosotros no sabemos qué problema. No, lo que comenta. Lo que se comenta y ya está. ¿Qué se comenta? Yo es que no salgo y no digo nada. La gente es lo mismo. Bueno, que es el que ha puesto el precio al aceite, digamos. Eso es, dice la gente. Dice la gente. Dice. Nosotros no lo hemos visto ni lo sabemos. ¿Me entiendes? Como decía que si dicen que dicen, no fuéndolo. Nosotros no podemos hablar de una cosa que no hemos visto. Como vamos por libre. Bueno, ¿y qué aceite vendéis? Porque pues aquí, mira. Vamos a ver, vamos a no darle a la. Nuestra marca. ¿Qué marca es? Santuario de Mágina. A ver qué la cojo yo, aquí, Carmen. Santuario de Mágina. Vale. Y luego tenemos una segunda marca, que es el Virgen, que es tierra íbera. Como estamos en la tierra de los íberos, pues nosotros tenemos nuestro yacimiento de pajarillo. Tenemos botellas de cuarto de litro, que son estas aceiteras, que son muy bonitas para la mesa. Luego tenemos de medio litro, que es una frasca para la cocina y para eso, igual con dosificador. Luego tenemos botellas de 3/4, de 2 litros, que son también muy buenas para la cocina y se manejan muy bien. Vale. Tenemos latas de 3. Este es vuestro aceite, ¿no? Ese es nuestro aceite. Este es el virgen extra. Ese es el virgen extra que tenemos. Huele muy bien. Lo que pasa es que está abierto desde esta mañana. Pero claro, claro, por supuesto, para eso lo tenemos. Yo soy de goletón. Sí, claro. Si es que está para eso, para probarlo. Yo culo veo, culo quiero. Claro. Y ya le digo, tenemos distintos envases, tanto en lata, que también tenemos de 3 litros y de 5. Es un sabor igual. Pica y amarga, que es lo bueno que tenemos. Ya. En esta zona, que los aceites son muy buenos porque vivimos en un sitio maravilloso que es el Parque Natural de Sierra Mágina, que tenemos un sitio privilegiado. Hay otros picuales, pero de campiña no de son campiña los mismos. No, hombre, es distinto. El aceite de aquí hay poco regadío, entonces son aceites de sierra más fuerte y más eso. Además, nosotros tenemos el olivar
pues milenario, olivar muy antiguo que tenemos de siempre. Esa, el clima. Esa, ese panel que hay ahí. Ese panel. Eso no lo hace un hombre presidente. No. Bueno, nosotros intentamos hacer lo mejor posible. Ese gusto no lo tiene un hombre. No lo tiene, ¿no? Hay mujeres. Y con cuatro cajas de eso, mira qué bonito nos ha quedado el stand. Que sí, ha quedado bonito. Ha quedado magnífico. Bueno, Carmen. María pues Angustia. Nada, pues muchas gracias. Que estamos, oh, que está muy rico esto. Está muy rico. Esto, venga. Esto es como las pipas. Esto cuando. Se empieza, no se acaba. Uy, uy, no uy, uy. Pero que tenemos más, que ahora echamos más. Echa un poquito. No, no. Que la verdad que está muy bueno. No hay jamón, no tiene jamón. No, jamón no tenemos. La cooperativa todavía. El año que viene la cooperativa no da para tanto. Pero bueno. Poco a poco. Y que nuestra cooperativa está abierta a todo el mundo. Que el que quiera comprar le mandamos a cualquier sitio de España. Vale, vale. Pues ¿vale? Yo os dejo viendo imágenes de Powerma, que yo me quedo aquí. Aquí ahora, ahora buscaré queso por algún lado, que aquí también hay buen queso. Que es el jamón, que aquí ahora también lo tienen. Ahora venimos. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Cooperativista, donde hay mujeres que mandan y mandan bien y mucho, a el Consejo Regulador, donde nos encontramos otra mujer que también, no sé si mandar manda, pero por lo menos es la que le da el punto. Organiza. Claro, Pilar, 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 ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pilar Colmenero, eres la jefa del panel de cata, sí. Con lo cual eres la que regulas en cierto sentido la calidad que te entra, ¿no? Claro, bueno, nosotros lo que hacemos es que catamos los aceites para definir la calidad que tienen. Entonces somos los que evaluamos la calidad que tiene el aceite. ¿Has echado algún aceite para atrás? Mucho. Mucho. Desgraciadamente, pero sí. ¿Qué tiene un aceite cuando se le echa para atrás? Pues defecto. Defecto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el atrojao, que viene de aceitunas fermentadas. Pero eso se lo decís vosotros a las cooperativas. Oye, claro. No podéis traerme aceite atrojao. Claro que se lo decimos, lo que pasa es que luego hay muchas circunstancias. Intentan colártelo, ¿no? Intentan colarlo, ¿no? Y muchos lo saben ellos, pero necesitan también un boletín que diga la categoría que tiene el aceite. Igual no es virgen extra, pero es virgen. Y bueno, es igual de. No todo el aceite puede ser virgen extra. Y a Pilar no se le engaña. No. Tú sabes. No. El aceite, sí, que te traen, el aceite que me traen, ¿sabes dónde ha estado la aceituna? Hombre, tanto dónde ha estado la aceituna, no, pero sí. Sí, sí. Además, que eso deja huella. Deja huella porque se ve si es aceituna del suelo, es aceituna del árbol, es aceituna que ha estado atrojada, es aceituna que se ha cometido algún fallo en el proceso de molturación. Todo eso luego sale en los olores y en los sabores del aceite. Hay agricultores, vamos a ver, no todos, pero hay algunos, que dicen, bueno, me ha quedado un montoncillo del suelo, me da cosa, si para eso voy a dar un viaje, plaf, lo pero revuelvo con el vuelo. Eso un viaje no, pero lo pueden separar en una. Sí, pero yo lo que te iba a preguntar, Pilar, eso en un principio que parece algo, dice, bueno, inofensivo, es un montón pequeñico, al final es muy perjudicial, porque ese montoncico perjudica todo un bidón. Todo, sí. Todo. Todo. Todo, cualquier pequeño montón, cualquier cosa. Por insignificante que parezca, al final sale en el sabor y en el olor del aceite. Luego se detecta. Incluso, es más, ese aceite, aunque de primera ese aroma, porque es muy pequeña cantidad, quedará enmascarada. Y quedará enmascarada por la cantidad, que es muy, muy poca cantidad. Con el tiempo ese aceite tiende a estropearse mucho antes que otro depósito de aceite. El mal aceite se va apoderando del sabor del buen aceite. El sabor del buen aceite. Bueno, porque lo sepáis, ¿eh? Porque aquí en la denominación de origen de Sierra Mágina son muy exigentes. Y tienen de serlo porque este aceite tiene algo que no tienen los demás aceites. Claro, este aceite tiene
Pues la procedencia, que está totalmente regulada y es procedente de Sierra Mágina. Desde la denominación de origen se regulan dos cosas, se certifican dos cosas. La procedencia, Sierra Mágina, no hay aceituna de fuera. Eso está claro. Está claro, y luego la calidad. Y para la calidad tiene que ser virgen extra, que no tenga ningún tipo de defecto y sabor y olor absolutamente irreprochable. Muy bien. ¿Y estas chicas de aquí, de la cooperativa San Muy Isidro, bien, muy bien. ¿Le certificas mucho aceite a ellas? Hombre, se les certifica también, claro. Bastante. 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 ¿Se vende mejor luego el aceite certificado, no? Sí, sí se vende mejor porque se puede envasar y siempre el valor añadido queda en la almazara y queda en la provincia y en Sierra Mágina. Verá, pero le has cuando llegado... se vende a granel, pues el valor añadido se va. Se va. Fuera. Hay, o sea, cuando tú certificas un aceite y te da pena que lo vendan a granel, ¿verdad? Claro que da pena. Da pena porque son aceites que son dignos de estar en una botella y cuando salen de Sierra Mágina no sabes qué va a pasar. Ya le pierden la pista. Le pierden la pista y ya la... Bueno, de momento cuando salen de Sierra Mágina pierden la certificación, ya no... El origen lo pierden. Muy bien. ¿Vale? Pues mira, yo ya me voy de aquí de Huelma, pero me voy con una botellica de Picual. Cuando digo botellica, en sentido literal, botellica. Botellica. Yo he visto botellicas ahí, con más tamaño, pero bueno. Oye, en el frasco pequeño va la esencia. Eso sí, la buena esencia en frasco pequeño. Bueno, pues con esta botellica me voy yo hoy de Huelma. Con mi regomello, por no llevarme una botellica más grande, pero ahora la pediré. En fin, agradecido siempre de que por donde vamos nos dan un trocito de la tierra de donde estemos. Y hoy nos llevamos un trocito de la esencia de Sierra Mágina aquí, en el stand del Consejo Regulador. Nosotros hoy, Multimedia Ginlens Díaz Televisión, hemos querido estar un año más y es la 35 edición de Expo Huelma, donde un buen grupo de gente, como podéis ver, pues ponen todo lo que tienen para poder vender su tierra. Gracias, hasta luego, adiós. Thank you.